Yo desde mucho antes de empezar la universidad siempre me había atraído mucho el mundo de la empresa. Me gustaba cómo saber cómo funcionaba una empresa, que me explicaran con qué indicadores se podía medir cómo iba de bien una empresa, cómo iba de mal, ¿no? Y ya desde antes de acabar el colegio pues siempre quise estudiar empresariales, ¿no? Entonces por eso elegí la carrera de Ciencias Económicas y Empresariales y bueno, ahí en Alcalá de Henares. Alcalá de Henares tiene una cosa muy buena y es que hay mucha cercanía no solo entre los alumnos, sino entre los profesores y los alumnos, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante para aprender el poder tener un acceso cercano a los profesores, el que los profesores no tengan un número excesivo de alumnos, y sino que puedan tener una cierta disponibilidad para una personalización. Y esa, digamos, sintonía de como que estás en una ciudad relativamente pequeña, que estás en un sitio en donde no eres uno más, sino que, bueno, eres uno. Y eso, la verdad es que guardo un muy buen recuerdo de eso, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues el entorno motivaba muchísimo, el sitio donde está la facultad era precioso. Y la verdad es que eso me ayuda a aprender, ¿no? Me ayuda a aprender mucho gracias a esos compañeros y a esos profesores con los que tienes esa relación. Yo creo que fundamentalmente me dejó hacer muchas cosas que incluso no estaban dentro del programa de algunas asignaturas. Por ejemplo, yo recuerdo asignaturas como marketing, asignaturas como economía de la empresa, en donde el mundo de la informática todavía no estaba muy metido. A mí, sin embargo, siempre me gustaba desde entonces, ¿no? Y siempre me dejaron hacer y utilizar herramientas informáticas que me ayudaban en esas asignaturas, ¿no? En ese sentido, me ayudaba mucho esa creatividad. ¿Por qué eso me ha ayudado en mi carrera profesional? Porque realmente mi empresa se dedica a eso, ¿no? Se dedica a utilizar herramientas informáticas que ayudan en la toma de decisiones de las empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la universidad me ha ayudado mucho a dentro de los ejercicios, de las asignaturas, dentro de los estudios, de las presentaciones que hacíamos, me acuerdo, en matemáticas financieras, en marketing, etc. Me dejaba mucha libertad para utilizar ese tipo de herramientas, para utilizar lenguajes de programación, y eso es algo, pues bueno, que después me ha ayudado mucho, ¿no? Una cosa muy importante es que en los primeros años sí que me sirvió mucho el tener un ansia por seguir aprendiendo cosas. Cuando sales de la facultad no puedes parar de aprender y decir, bueno, ya he aprendido una carrera, voy a empezar a utilizar los conocimientos de esa carrera, sino que tienes que tener muy claro que en esos primeros años, y es por lo que yo recuerdo, me di cuenta de que en esos primeros años tienes que seguir aprendiendo al mismo ritmo prácticamente que la facultad. En mi caso, además, como me dediqué al mundo tecnológico, yo tuve que complementar mis estudios de económicas empresariales con estudios de informática. Entonces, por mi cuenta, tuve que aprender informática, que es a lo que mi empresa se dedica ahora mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los primeros años fueron de aprender cosas nuevas basadas en cosas que ya había aprendido en la facultad. Los que estudiamos ciencias económicas empresariales tenemos un aporte muy útil en lo que es la rama de la toma de decisiones. O sea, todas las empresas necesitan gente que tome decisiones y todas las empresas que toman decisiones necesitan herramientas informáticas que les ayuden a tratar datos, convertir los datos en información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí creo que, pues, es un gran aporte la gente que hemos estudiado empresariales, que hemos estudiado económicas, que tenemos en ese mundo. Estuve al principio trabajando como consultor en una consultoría. Luego trabajé en un departamento de marketing, en un cliente, no en una consultoría, y luego volví al mundo de la consultoría, ¿vale? Yo creo que esa mezcla, es verdad que ahora mismo estamos en el mundo de la consultoría, yo estoy en el mundo de la consultoría y la mayor parte de mi carrera la veo desde ese punto de vista, pero sí que es importante el haber pasado, digamos, a varios sectores
porque para cualquier trabajo es muy importante tener un enfoque multisectorial. Lo que aprendes en un sector lo utilizas en otro, lo que utilizas en otro lo aprendes en otro. Entonces es muy importante los primeros años de la carrera pues pasar o que te den la oportunidad de tocar varias temáticas, varios sectores, ¿no? Ya muchos años antes de crearla, yo siempre tenía un poco la idea, incluso desde que salí de la facultad, siempre tenía un poco la vena de empresario, ¿no? La vena de arriesgarme, de querer hacer un proyecto por mi cuenta, de tener mis propios clientes, de tener libertad de decidir qué se le vende a qué cliente y por qué y cómo. Pero nunca me había llegado la oportunidad, ¿no? Entonces llegó un momento en que, bueno, pues profesionalmente tuve un cambio importante, me ofrecieron una cosa en otra compañía y esa otra compañía, pues bueno, por determinados motivos no continuó conmigo y entonces me encontré en una situación que era o volvía al mercado laboral normal o creaba mi empresa y me convertía en empresario. Y vi que era el momento para arriesgar, para decir, oye, mira, pues esto a lo mejor ha pasado por algo y tengo que montar ahora algo por mi cuenta porque era lo que yo quería en el fondo, ¿no? O sea, por decirlo de una manera, me empujaron un poquito a hacerlo. Y la verdad es que eso pasó en el año 2003 y desde entonces pues no me he arrepentido en absoluto. Me ha venido muy bien ese empujón. Bueno, en Nova Quality nos dedicamos a transformar los datos de una empresa en conocimiento. Todas las empresas tienen muchos datos, todas las empresas necesitan mucho conocimiento para muchas cosas y nosotros somos los encargados de poner las herramientas, los procesos, las metodologías, nuestra experiencia, para que esos datos, que de por sí no dicen nada, aporten un gran conocimiento a las personas que necesitan tomar decisiones, tanto operativas, como tácticas, como estratégicas. Y nosotros buscamos principalmente dos tipos de perfiles. Por un lado son los perfiles más informáticos, que vienen de carreras más técnicas, más informáticos, porque hay una parte de nuestro trabajo que es muy técnico, muy informático, se exigen lenguajes de programación, exigen conocimientos en bases de datos, pero por otro lado necesitamos expertos o bien en estadística o bien en administración y dirección de empresas que nos ayuden a lo que decíamos antes de entender el negocio, de conocer lo que es el porqué de las cosas, de tener ese perfil más analítico que nosotros estamos buscando, ¿no? Juntos, los dos perfiles, hay personas de informática que cubren unas cosas, personas analíticos que cubren otras, montamos un equipo muy, muy robusto dentro de Nova Quality, ¿no? En donde podemos hacer frente pues, a todos los proyectos. Un consejo muy, muy claro es el mundo de la tecnología no es ahora una opción. El mundo de la tecnología, la transformación digital, el mundo digital, llamémoslo como quiera, está poco a poco metiéndose en todos lados y eso yo creo que no es un consejo, eso es una realidad, ¿no? Pero en ese aspecto, ¿qué le aconsejaría? Primero, que no paren nunca de aprender. Sé que suena totalmente a manida esta frase de siempre tienes que estar constantemente aprendiendo y tal, pero primero, si estás constantemente aprendiendo, te diviertes mucho más. Y si estás constantemente aprendiendo, eres mucho más valioso para una empresa. Si tú llegas a un primer trabajo y ves que a los 3 o 4 meses no te enseñan nada, cambia de trabajo, de verdad, porque no te va a servir para nada y tú tienes que proyectarte profesionalmente, ¿no? Eso en primer lugar. Y segundo, desarrolla un espíritu crítico contigo mismo y crítico desde el punto de vista positivo, evidentemente, hay que hacer una crítica siempre positiva hacia la empresa donde vas, porque la gente, nosotros cuando trabajamos con recién licenciados universitarios no les pedimos que nos digan sí a todo, no les pedimos que se crean todo lo que le digamos a pies juntillas, también nos interesa mucho su opinión, nos interesa mucho que nos digan pues yo lo haría de otra manera, tal, y esas personas que nos dicen eso empiezan a despuntar de manera diferente, por tanto, espíritu para aprender mucho y siempre y espíritu crítico constructivo, ¿no? Eso es lo que yo, las dos cosas que les recomendaría a las personas cuando vayan a empezar en un primer trabajo o estén buscando.